Buenos días, señores, y bienvenidos todos. Hemos hablado en un vídeo anterior de una de las dos maneras que usaba Egipto antiguamente para concretar el tiempo, para determinar la hora. Y hemos hablado del reloj de agua y les hemos prometido que les vamos a hablar de la segunda manera que usaba Egipto para saber el tiempo. Y hoy toca hablar de lo que pueden llamarle reloj solar o reloj de sombra también. Este, señores, es el reloj solar, esta cosa, columna pequeña que está en el medio que concretaba la hora. A la derecha se ve la graduación de las 6 horas desde el amanecer hasta el meridiano y a la izquierda desde el meridiano hasta la puesta del sol. Otra vez pueden ver el reloj solar. El meridiano, yo me refiero que cuando el sol esté en medio del cielo y la sombra del gnomón, entonces la columna pequeña desaparece por completo. La graduación es para determinar las horas de la luz. ¿Y cómo determinaban las horas de la luz? Se basa en las 6 inclinaciones iguales a medida que va pasando el tiempo desde el amanecer hasta el meridiano y desde el meridiano hasta la puesta del sol. Miren cómo después de 1 hora, 2 horas después del amanecer, cómo se mueve la sombra también a la tercera hora, a la cuarta hora, a la quinta hora, miren cómo se mueve la sombra y en la sexta hora, que es el tiempo del meridiano, desaparece la sombra por completo. Y para determinar también las horas de la sombra utilizaban la escalera, los escalones. Miren cómo se mueve la sombra en los escalones de la escalera que está a la izquierda. Después de 1 hora, después de segunda hora, tercera hora, cuarta hora, sexta, quinta hora, sexta hora también es el tiempo del meridiano. Así concretaban las horas de luz y las horas de sombra también. Muchas gracias y nos vemos en un vídeo muy pronto que viene, señores. Muchas gracias y que tengan buen día.